señores, muy buenas noches. Bienvenidos a la bitácora por Avia y a la televisión, a este espacio en el que nosotros vamos tocando diferentes temáticas relacionadas a la crisis civilizatoria, a la crisis climática. Hemos ido hablando sobre vivir bien, pero también sobre el estado colonial. Hoy damos ese salto y vamos a referirnos al estado plurinacional, pero antes es importante conocer algunos conceptos, cómo es que se ha ido formando aquello para poder realizar el análisis respectivo. Permítame saludar a Rafael Bautista, que siempre nos acompaña. ¿Cómo está, Rafael? Bien, gracias, Gabriela. El estado plurinacional, antes lo decíamos, es importante hacer precisiones conceptuales. Sí, como el programa anterior ya hablábamos del estado colonial, entonces ahora necesitamos hacer el salto. Y el tránsito, y el tránsito también va a ser conceptual. Entonces, habíamos dicho que el estado es la objetivación de la eticidad pertinente a un pueblo determinado. Es decir, es la objetivación de lo que un pueblo es. Entonces, hay que delimitar y clarificar qué es un pueblo en los términos en los cuales estamos hablando. ¿Cómo entendemos un pueblo en este proceso? No, sino de nuevo modo, cómo la política, a propósito del proceso que estamos viviendo, la política tiene que transformar sus propios conceptos, acordes a la realidad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por lo general, pueblo se entiende como toda la comunidad política. Pero nosotros vamos a hacer una delimitación categorial más pertinente para el momento actual. La categoría pueblo, en sentido político, ya no podría ser toda la comunidad política. Si no, pongámoslo de esta manera. En un sistema de dominación, cuando el sistema de dominación logra hegemonía, congrega a todos en un discurso que se legitima por la aceptación común de todos en el sistema que se vive. Al principio, los sistemas siempre discursivamente convocan a que todos sean parte del sistema ese. Entonces, logra hegemonía, logra la aceptación. Como por ejemplo, cuando el neoliberalismo llega a Bolivia. Incluso los mineros votan y apuestan por ese tipo de políticas cuando votan por Banzer, votan por el MNR, etc. Pero hay un momento en el cual el discurso empieza a mostrar sus contradicciones porque la misma realidad empieza a mostrar que ese tipo de sistema empieza a generar crisis al interior del mismo. Entonces la hegemonía empieza a vaciarse, empieza a diluirse. Entonces aparece un resto crítico. Ese resto crítico es capaz de interpelar el sistema en su conjunto, de tal modo de que ya no cree en el discurso del sistema. Entonces, ese resto crítico produce una ruptura. Ya no es toda la comunidad política la que apuesta al sistema vigente, sino que hay un resto que empieza a separarse existencialmente del sistema en su conjunto. Entonces, a esto vamos a llamar el resto crítico, el que interpela al sistema en su conjunto, a un sistema de dominación, y origina un proceso de liberación. A esto es lo que vamos a denominar pueblo. O sea, pueblo es aquel resto crítico que es capaz de interpelar un sistema de dominación y mostrar su incoherencia total y absoluta. El sistema produce víctimas, y las víctimas son ese resto crítico que empieza a interpelar al sistema de tal modo que empieza a mostrar sus autocontradicciones. Entonces, este resto crítico es lo que vamos a denominar pueblo en tanto que pueblo. Es decir, el creador de un nuevo sistema. Ese creador de un nuevo sistema no permanece dentro del sistema, sino que anuncia una salida. Es decir, un proceso por el cual se deslegitimiza el sistema anterior y se tiende a producir uno nuevo. Esto es lo que vamos a llamar proceso de liberación. Interpelación, decías claramente. Cuando realice esa interpelación a ese sistema con el que no está de acuerdo, al que está observando, porque no está acorde a lo que se necesita, recién se va a hablar de pueblo en tanto que pueblo, y eso implica, si vamos a trasladarlo, por ejemplo, a lo que se ha visto todo este periodo, que ha interpelado el sistema que se ha impuesto y se ha separado, ya no solo la parte política, comunidad sí, política. Es el paso que hablamos de la resistencia a la transformación. Porque cuando el sistema tiene legitimidad, las víctimas del sistema no logran congregar al todo de la comunidad política de modo interpelado. Es decir, no logra convencer un discurso propositivo de liberación porque al interior todavía hay márgenes grandes de aceptación del sistema. Pero cuando este sistema entra en decadencia,
la voz de las víctimas no solo que se hacen más fuertes, sino que son capaces de interpelar al todo de la comunidad política. Entonces, esto sucedió en nuestro país a partir de las marchas de los pueblos de tierras bajas, desde los 90, que empezaron a anunciar una constituyente. Es decir, no había que cambiar este sistema por algunas reformas o por algunos parches, sino que había que cambiar el todo del conjunto que hacía posible el sistema. Y esto tenía que ver con generar un nuevo acontecimiento constituyente. Entonces, esta ruptura que produce este resto crítico es cuando esta parte de toda la comunidad política empieza a separarse y protagonizar historia. A eso vamos a llamar cuando el pueblo actúa en tanto que pueblo, cuando es capaz no solamente de interpelar a todo un sistema, o sea, resistirlo, sino pretender transformarlo, pretender crear un orden nuevo, salir de este para producir un nuevo sistema, un nuevo orden más justo, más libre, igualitario, etc. Eso le iba a decir. Dentro de un proceso de liberación al que se está buscando, ahí está con la categoría de pueblo. Así es. Entonces, cuando un pueblo es protagonista de un proceso de liberación, actúa como pueblo en tanto que pueblo. ¿Qué quiere decir actuar como pueblo en tanto que pueblo? Se hace sujeto. Es decir, decíamos, el contenido del sujeto es la subjetividad y el contenido de la subjetividad es la voluntad. Una voluntad que desea, que quiere, pero que no produce las mediaciones para realizar su deseo, es una voluntad que está, decimos, en la indeterminación. No se decide hacer nada. Pero una voluntad que decide es una voluntad que pasa de un poder que quiere a un poder que puede. Es lo que siempre mencionábamos, el paso de la conciencia a la autoconciencia. Ya no solamente resiste, sino que tiene potencia de transformación. Cuando tiene potencia de transformación es cuando el pueblo es creador de un nuevo orden. Y cuando es creador de un nuevo orden, actúa como sujeto. Este actuar como sujeto es el tema de la política. Porque la política, decíamos, tiene que ver con la cómo hacer realidad las utopías más grandes que nos planteamos en tanto comunidad. Es decir, cómo hacer lo ideal real. Ese es el tema de la política. ¿Y quién hace posible esto? El sujeto. El sujeto es el que hace posible que lo ideal se haga facticidad, se haga realidad. Pero para eso tiene que atravesar todo un proceso. Y ese proceso es el tema de la política y donde está el drama y la tragedia también de la política. Porque en ese proceso es donde el pueblo se constituye, pero también se puede desconstituir. A eso iba a llegar a Rafael. Quizá el que el pueblo interpele un sistema, genere y busque ese proceso de liberación, tenga esa respuesta y esa unidad, si vale el término, de seguir con esto, de luchar, pero llega ahí. En ese interín se pierde. ¿Por qué? Porque tenemos que generar esa autoconciencia. De no tener esa autoconciencia, queda en el simple hecho de buscar esa lucha, interpelar a determinado sistema, pero la propuesta que sigue, el qué se está buscando, contra qué hemos ido luchando y a qué le vamos a dar continuidad, ahí se dispara, se va disgregando. Sí, has tocado el tema de fondo. Una cosa es salir del mundo, dicen los místicos, pero otra cosa es que el mundo salga de ti. En términos políticos quisiera decir esto. Una cosa es destruir el estado anterior, pero eso no quiere decir que el estado ha salido de tu cabeza, de tu mente. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la paradoja señorial? Es decir, el estado que tanto criticas permanece como sistema de creencias dentro tuyo. Entonces, primero es la liberación física, la liberación que se ve, la liberación objetiva. Pero la liberación objetiva tiene que estar acompañada por la liberación subjetiva. Eso es lo más complicado. Por eso, el día del triunfo de la revolución no acaba todo. Es más bien cuando empieza todo y cuando empieza el drama, si quienes postulan la liberación tienen que mostrar en efecto si la liberación ha acontecido en ellos. Entonces, ese es el drama de la política y quien lo muestra muy bien es Michael
Walzer en un libro que se llama Éxodo y Revolución. Y propone la metáfora del éxodo de la Biblia. Y creo que es la metáfora más exquisita para mostrar en qué consiste un proceso de liberación. Entonces, él dice, hay un Egipto, pero también hay una tierra prometida. Pero el camino para llegar a la tierra prometida es siempre el desierto, donde no hay nada. Entonces, fijémonos y hagamos esta acotación alegórica, ¿no? Salen 600.000 de los esclavos de Egipto. El número de esa generación, 600.000. De esa generación, quienes llegan a la tierra prometida son dos, Josué y Caleb. Ese es el drama, ¿no? Entonces, salen del Egipto, sale este resto crítico, pero también sale una infinidad de gentes, dice el relato mítico. Esa infinidad de gentes se suma al carro de la historia, porque llega un momento determinado en el cual muchos dicen, no hay vuelta que dar, esto no tiene retorno. Entonces, apuestan a salir con los que están en proceso de liberación, y aquí se suman muchos que por oportunismo también se suman. Entonces, este resto crítico es acompañado por un rezago que quiere regresar a Egipto, o sea, quiere regresar al anterior estado, quiere regresar al sistema de dominación. ¿Por qué? Porque ahí gozaban de beneficios. Entonces, después de haber visto la partición del Mar Rojo, se quejan. O sea, después de haber visto los milagros, ese pueblo empieza a quejarse y empieza a acusar a Moisés de que los está llevando a la muerte. Les dice, no tenemos agua, entonces les da agua. Después se siguen quejando, no tenemos alimento. Les llegan las codornices, les llega el maná del cielo y se siguen quejando. Es decir, siguen arrastrando el mundo que quieren dejar, pero ese mundo permanece todavía en ellos. Por eso salen de Egipto, acontece la partición del Mar Rojo y recién 50 días después aparecen alrededor del monte Sinaí para recibir lo que en lenguaje político diríamos su constitución política del Estado, los 10 mandamientos. Entonces, no es inmediata la cosa, ¿no? Sino que hay que atravesar todo un proceso para que en efecto, subjetivamente, el sistema que hemos dejado atrás, que todavía permanece en nosotros, tiene que ser completamente limpiado para poder asistir a lo que se llamaría la factización o la realización de aquello que tanto estamos persiguiendo. Imagínate 40 años en el desierto y ese pueblo, que era un pueblo como ejemplo de humanidad, imagínate 40 años vagando en el desierto. A nosotros también nos va a costar, porque todo es un proceso. Una y otra vez hemos dicho, todo es un proceso en el cual uno tiene que merecer aquello que o aquello de lo cual es protagonista también. Nada es inmediato, todo lleva su proceso y esto tiene sin duda en ese proceso complicaciones que hay que saber llevarlas adelante. De 600.000 me sorprendías, dos llegaron a la tierra. Sí, de esa generación son dos. Hasta Moisés muere antes de ingresar a la tierra prometida. Vamos a una pausa, la primera en la bitácora, al retornar tenemos más.